Molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta taula rodona, a esta mesa redonda titulada Las administraciones frente a la transformación del mercado laboral, retos, oportunidades y soluciones. Yo soy Carles Campuzano, me han pedido que modere e intente animar este encuentro, muy enfocado a la perspectiva que distintas administraciones públicas pueden tener en relación al reto que se lleva discutiendo desde ayer, y con el detalle, que no es menor, que los cuatro ponentes que nos acompañan representan a espacios, administraciones, o pueden hablar desde esa perspectiva, que hoy, al menos en el contexto de España, no tienen las competencias de carácter legislativo en materia de empleo, en materia de trabajo, en materia de protección social, que pueden responder a los retos, oportunidades y soluciones que se plantea la mesa. Ahora bien, el hecho de que estas personas en sus espacios de trabajo, de influencia, de conocimiento, de experiencia, no tengan esas competencias, no es óbice para que desde sus ámbitos haya reflexión, haya propuesta y haya capacidad de incidencia. En ese sentido, yo creo que es sugerente y interesante aproximarnos desde la perspectiva de lo público y de lo político, desde el ámbito de lo local, y ahí hay pues la perspectiva del Ayuntamiento a través de Barcelona Activa, la perspectiva del Plan Estratégico Metropolitano, desde la perspectiva del Govern de Cataluña, Enrique es el director general, es la autoridad laboral en Cataluña. No son autoridades que tengan capacidad de hacer leyes en estas materias, pero pueden incidir. Y finalmente Lucía, que nos tiene la visión más global desde la perspectiva europea, donde ella participa en un grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en esta materia. En mi vida anterior, y quizás algunos lo sabéis, yo he estado un montón de años haciendo de diputado en el Congreso, y al verme pedía, oye, quizás en la introducción también un poco enmarca la discusión desde la perspectiva más estatal, que sería el espacio político en el contexto español, donde hay las principales responsabilidades en esta materia. Y en este sentido yo no voy a decir cosas demasiado distintas a las que seguramente desde ayer se llevan diciendo, y simplemente las voy a apuntar. Y en este sentido soy muy fan de los planteamientos que Luz Rodríguez, estoy seguro, efectuó en su ponencia, creo, inicial, y las jornadas se inauguraron con Luz, y ahí recomiendo la lectura del libro que ha editado el Ministerio de Trabajo sobre plataformas digitales de empleo, que me parece un muy buen instrumento. Y ahí me podría remitir. Y en este sentido comparto algunas de las ideas que se expresan en esa dirección, ¿no? Una, que nos falta mayor conocimiento sobre la materia, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del conocimiento de la realidad. Y quizás este es un asunto que también compete a administraciones que no son estrictamente la administración estatal, ¿no? ¿De qué asunto estamos hablando? ¿De qué dimensión de la cuestión estamos hablando? Tener cifras nos permite situarnos a veces en la realidad de los hechos y ser un punto más serios a la hora de aproximarnos a los retos que tenemos planteados. Tenemos un cierto déficit de conocimiento en esta materia. Tenemos un problema de enfoque respecto a la problemática. En la discusión sobre empleo y plataformas digitales, economía digital, hoy el foco lo tenemos localizado en la calificación jurídica de la relación que se establece entre el trabajador y la plataforma correspondiente, y no somos capaces de abordar la discusión de fondo, es las condiciones económicas, salariales, de protección social de las personas que participan, que colaboran, que trabajan con las plataformas. Yo creo que hay esa aproximación viciada que tenemos hoy sobre la calificación jurídica de la relación nos hace olvidarnos la discusión de fondo, que son salarios, condiciones de negociación en el seno de las empresas, protección frente a los riesgos de perder el trabajo, ponerte enfermo, tener un accidente, cuidar a un hijo o generar una carrera de cotización suficiente para tener una vejez digna a través de una pensión pública. Y ahí
yo estoy en la aproximación menos dogmática y más pragmática que creo que Luz en su reflexión planteaba. Estamos en un contexto, por otro lado, de realidades que no son de ámbito estatal, no es un debate catalán o español, en el mejor de los casos es un debate como mínimo de dimensión europea. Y Albert, ayer en la cena me lo recordaba, y es verdad, la discusión es muy local. En cada país hay una aproximación en función de su trayectoria, de su historia, de su tradición jurídica, que posiblemente da respuestas distintas, pero las preguntas de fondo son las mismas en toda Europa, ¿no? Y ahí la presencia, yo creo que, de Lucía es especialmente interesante, porque nos puede permitir la discusión sobre si las respuestas de orden legislativo y político en esta materia van a exigir pues una capacidad de respuesta desde la dimensión europea. En cualquier caso, desde la perspectiva política y legal, estamos quizás, en nuestro caso, en un mal escenario, en el sentido que las discusiones en esta materia hoy las estamos residenciando en acciones de la Inspección de Trabajo, y ahí la presencia de Enric también es significativa, porque la ISA tiene competencias en esta materia, no solo ella, hay un sistema complejo de gobernanza del sistema de inspección con el Estado, pero es inquietante que la única respuesta a los problemas, a las inquietudes, tengan que ver con las acciones de la Inspección de Trabajo y, lógicamente, con las dinámicas judiciales que ello comporta. Y supongo que en estos día y medio, la discusión jurídica planteada, las sentencias contradictorias que existen, a la espera de que el Tribunal Supremo termine estableciendo doctrina, nos sitúa en un escenario malo para las empresas, para los inversores, y tampoco necesariamente no bueno para los trabajadores. Y a eso nos conlleva a que el reto es, en el ámbito estatal, a la necesidad de abordar la regulación de un marco jurídico estable, consensuado, serio, con vocación de perdurar en el tiempo, que genere seguridades para trabajadores, para inversores y para usuarios. Y ahí también, y sé que es elemento polémico, pero a mí siempre el planteamiento del TRADE digital me ha seducido. El TRADE, el trabajador económico dependiente, es una realidad novedosa desde el punto de vista de la creación de un espacio híbrido entre el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, pero en España tiene ya un cierto recorrido histórico. Y a mí también me gusta recordar que esa figura del trabajador económico dependiente, yo al menos la primera vez que tengo conciencia de ella, debe ser entre el año 2000 y 2004, en un grupo de trabajo que en el grupo parlamentario de Convergència i Unió creó con Comisiones Obreras para analizar el mundo del trabajo autónomo. Durante cerca de un año, gente de Convergència i Unió y de Comisiones Obreras estuvimos trabajando sobre los retos en materia de protección social, en materia fiscal y en materia laboral sobre el trabajo autónomo. Ahí veo a Carlos Obeso y en ese grupo estaban Esther Sánchez y Salvador del Rey. Y en una de las conclusiones de ese grupo de trabajo fue precisamente la configuración del trabajo autónomo económicamente dependiente, el TRADE. Pues ese TRADE, que en los años 2000 no se pensaba ni mucho menos para la economía digital, yo creo que tiene suficientes elementos de flexibilidad y de seguridad para poder quizás ser útil en el debate que en los próximos tiempos en España habrá que abordarse. Enmarcada algunas ideas en el ámbito estatal, entraríamos a los ponentes. La primera intervención se la vamos a pedir a Lucía. Como os decía, ella tiene una aproximación europea, entre otras cosas está vinculado al grupo de expertos que asesora la Comisión Europea en esta materia, y en su trayectoria profesional este vínculo entre empleo y mundo digital y tecnológico lo ha trabajado y es una de las voces siempre interesantes a escuchar. Colabora en medios de comunicación y siempre que la lees es sugerente. Por tanto,
Lucía, adelante. Haremos intervenciones de unos 5, 6, 7 minutos inicialmente, luego veremos si sus intervenciones suscitan más debate para luego dar entrada a vuestras preguntas. Y le faltará un micro a Lucía, que ahora este señor nos acercará. Para la señora. Y yo apago. Y me utrec. Bien. Voy. Gracias por la presentación, Carles. Voy a aprovechar a enlazar un poco lo que vengo a contaros con lo que ha planteado acertadamente Carles, porque precisamente una de las cosas que la comisión se ha dado cuenta es que nos falta conocimiento sobre la materia. De hecho, la comisión empieza a abordar estos temas con una perspectiva más genérica, entendiéndolo como la digitalización en sentido amplio y la automatización y su impacto en el mercado laboral. Y poco a poco se va dando cuenta de que no podemos tratar por igual ambos temas, es decir, por un lado estarán cómo afectará todo este proceso de automatización, especialmente en el mundo industrial, y luego un poco más enfocado a la oficina y toda esa digitalización de esos espacios donde están las ocupaciones de formación media. Y por otro lado está el mundo de las plataformas, que han decidido empezar a tratarlo con una perspectiva diferente. Es verdad también, como se decía ayer, que no es enorme en Europa esta realidad, sin embargo es creciente y por tanto la Comisión lo que quiere es conocer mejor qué son las plataformas, quiénes están en ellos, cómo trabajan, cuándo trabajan, porque al final si no acabas teniendo visiones de una realidad a través de lo que tú ves en tu día a día y no podemos pensar que todas las plataformas son los riders o los drivers. Me parece también muy acertado y además la comisión precisamente en el grupo en el que yo estaba he estado trabajando estos últimos años ha querido salirse del enfoque teórico, técnico, laboral, porque eso te lleva a un sitio que no te permite salir más allá de un debate, más allá del debate jurídico necesario, pero no te da la perspectiva multisectorial y multifocal que hace falta para abordar algo totalmente novedoso como es el mundo de las plataformas y el impacto de la digitalización en su sentido más amplio en el mercado laboral. Es verdad que desde la comisión se apuntan y una de las cosas que hace y que puede hacer, porque es verdad que las regulaciones laborales son responsabilidad de los Estados miembros, pero sí que puede apuntar y compartir conocimiento y generar espacios de debate con otros expertos. Y bueno, y ver también qué está pasando en los países y los países que van más avanzados con algunas figuras, como el TRADE, o en Francia, ver cuáles son los resultados de estas nuevas propuestas y si realmente dan respuesta a los retos que tenemos por delante. Es cierto también que la Comisión ahora mismo está en pleno proceso de cambio, como sabéis, que hay una nueva comisión y que los trabajos que se han hecho en la anterior pues deberían servir como punto de partida para esta nueva, pero que también tiene retos importantes a la hora de ponerse de acuerdo. Y cuando uno pretende buscar la unanimidad en las soluciones a problemas complejos, pues suele requerir tiempo, porque cuando hablamos de plataformas también hablamos de plataformas tipo Netflix. O sea, el mundo de la plataforma y la palabra y las narrativas que se han creado en torno a este mundo digital, que Ana también apuntaba antes acertadamente, hacen que empecemos a entrar en terrenos un poco confusos que no permiten la claridad o la rapidez a la hora de abordar los temas. Entonces, si ya en el seno de la comisión hay un debate para abordar la fiscalidad digital de las plataformas, esto será un nuevo espacio de debate que necesitará tiempo. Dicho esto, sí que la comisión anterior ya dejó encima de la mesa dos cosas importantes que van a marcar de alguna manera el futuro de las relaciones laborales en estos entornos donde se consideran otras formas de empleo. La comisión los considera otras formas de empleo, que es la Directiva de Condiciones Laborales Transparentes, que ya pues de alguna manera indica que los Estados miembros tienen que limitar
el uso que se hace de este tipo de contratos, que trabajen para que esto no se extienda de manera desproporcionada, porque no lo veo un elemento positivo. Y luego el pilar europeo de derechos sociales, que igualmente apuesta por prohibir la proliferación de este tipo de formas de empleo, que lo único que hacen es degradar la calidad del mismo e impactar negativamente en las cuentas públicas, en el Producto Nacional Bruto, en fin, en toda una serie de elementos sobre los cuales se basa pues nuestro estado de bienestar. Cuando en este cambio de comisión estamos todos un poco expectantes a ver qué iba a pasar. Pero es verdad que, a pesar de que la presidenta de la comisión es una presidenta conservadora, el comisario encargado de Jobs es un socialdemócrata, y ella, en la carta de misión que le hace al comisario, ya señala que se tiene que ocupar de que los trabajadores de plataformas tengan mejores derechos y tengan más protección, y además incluye una de las recomendaciones, que además es una de las que he hecho yo, relacionada con las habilidades digitales. El 40% de la población europea no tiene habilidades digitales, que son las habilidades que hacen falta para desenvolverse en estos entornos. Entonces, ya apuesta por uno de esos otros mecanismos, más allá de la clasificación laboral, para que los trabajadores y trabajadoras puedan competir en este nuevo entorno digital en el cual las administraciones también tienen que proveer o garantizar que podremos ser una parte activa. Y hasta aquí yo creo que... Muy bien, 5 minutos y medio. Muy bien, Enric, os decía, Enric es el director general de Relaciones Laborales del Govern de Catalunya, en el Departament de Treball, Afers Socials i Família. La Generalitat en materia de empleo, de trabajo, competencias legislativas no las tiene, son exclusivas del Estado, pero la Generalitat sí que tiene un abanico importante de competencias en esta materia, singularmente en materia de inspección de trabajo, en materia de políticas activas, y la Dirección General de Enrique es una de las direcciones generales estratégicas en este departamento, y por tanto yo creo que conocer la visión del Govern de Catalunya, creo que en esta discusión es importante y relevante. Enric. Muchas gracias, Carles. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. A ver, el tema, en cualquier caso, las transformaciones, quiero ir un momento a tiempos un poco pretéritos, pero es importante hacer una reflexión. A principios del siglo XX hubo transformaciones en el mercado de trabajo importantes derivadas en ese momento de las fuentes de energía que se empleaban a nivel de producción. Y en ese momento hubo un debate en la época en el cual hubo diferentes conflictos, los cuales configuraron un marco de relaciones laborales, de derechos y garantías a los trabajadores, por ejemplo, con que las personas trabajadoras podrían tener la regulación de 8 horas, por ejemplo. Evidentemente esto ha ido evolucionando en el tiempo y a nivel estatal nos hemos dado un marco de garantías, un marco de derechos laborales, en el marco del Estatuto de los Trabajadores, de diferentes normativas, etc. Y ahora nos encontramos con la irrupción de otra transformación. Ciertamente no me atrevería a calificar de emergente, sino porque tampoco tenemos muchísima información, no la tenemos todavía, de cuantificar el volumen de mercado de trabajo que está generando en estos momentos, pero lo que sí que es cierto es que la irrupción de las nuevas tecnologías han propiciado que la velocidad de la información, la compartición de la información, etcétera, genera nuevos modelos de negocio, y estos modelos de negocio se sustentan mediante pues plataformas. Y en este caso más colaborativas otras, menos colaborativas otras, etcétera, que generan un espacio de discusión que irrumpe otra vez en algunas ocasiones o colisionan, si me permitís, colisionan con otra vez ese marco de derechos y garantías que nos hemos dado durante tanto tiempo en la configuración de un estado de bienestar que se ha ido construyendo en una concepción, digamos, análoga y a nivel europeo. ¿Y por qué digo esto? Digo porque en muchas ocasiones, y la Generalitat en su momento ya se definió respecto a las plataformas colaborativas, entiende que en las normativas actuales, en la normativa laboral
entendiendo a nivel general, entiende que tienen cabida las diferentes relaciones laborales. Muchas veces el debate empieza, creo, por la parte más técnica, si esta persona pertenece al régimen general o pertenece al régimen de autónomos. Empezamos el debate, creo que lo tendríamos que elevar. En cualquier caso, entiende que tienen cabida. Y tienen cabida, y como que todavía no se ha producido, y una cosa que creemos que es fundamental, el suficiente consenso social al respecto, pues actúa la legislación, y como decía Carlas, pues actúa la inspección en el marco normativo que tiene, dictamina, levanta actas, tanto la inspección estatal como la de Cataluña, estas son recurridas, y estamos en este momento en un periodo, digamos, de bastante judicialización, incluso a nivel de un poco de competición de cuántos son a favor, cuántos son en contra, un poco a ese nivel. Y nos hemos olvidado de una cosa importante, y viene fruto, y aquí muy específica en Cataluña, viene a fruto de que ese marco competencial del cual carecemos, porque la regulación estatal es norma básica, ha generado en Cataluña espacios de concertación y de diálogo social muy importantes. Espacios tripartitos de la administración y con los agentes sociales y económicos más representativos, los cuales se han llegado a acuerdos que de forma proactiva luego han sido recogidos por la misma administración, que siempre es reactiva en normativa, para ayudar a solucionar conflictos laborales. Y en Cataluña tenemos dos ejemplos de ámbitos de concertación que tenemos que explotar muchísimo más en este ámbito, que es el Consell de Relaciones Laborales y el recientemente creado Consell de Trabajo Autónomo de Cataluña, que son los dos ámbitos, y vuelvo a lo que decía antes, que inscriben así inicialmente de mano de lo que sería la normativa, pues si es más un régimen general o un régimen autónomo. Se ha hablado de los TRADE. Los TRADE en su momento nacieron para dar solución a una serie de circunstancias, los cuales tengo que poner de manifiesto que simplemente por la experiencia a nivel registral de los acuerdos de interés profesional que se han protagonizado en Cataluña desde que hubo los cambios normativos de los TRADE, solo existen 3 acuerdos de interés profesional, con lo cual algo pasa, algo hay que revisar, algo hay que concertar, porque podría ser ese camino intermedio que en muchos articulistas ponen de manifiesto, podría ser ese una posible solución. En cualquier caso, poner encima de la mesa también ese elemento de la concertación, del diálogo social y de la negociación colectiva como elemento que nos ha caracterizado desde las transformaciones energéticas pretéritas de principios del siglo para garantizar los derechos y de las personas trabajadoras. Ahí lo dejo de momento. Muy bien. Querría remarcar que la referencia que hace Enrique a los espacios de concertación va muy vinculada al título que figura en toda la jornada, ¿no? Futuro, trabajos y un nuevo contrato social. Y el contrato social no es otra realidad que la expresión del acuerdo entre los distintos actores implicados en esta discusión. Históricamente el pacto social, el contrato social ha sido entre capital y trabajo, y el modelo europeo en materia de protección social y de regulación laboral es la depuración de ese pacto, de ese contrato social, que nos podríamos poner más o menos de acuerdo que se empieza a consolidar en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ahí soy de los convencidos de todo lo que podamos avanzar, todo lo que se pueda avanzar en la concertación social entre representantes de trabajadores, representantes de empresarios, va a ser imprescindible en cualquier caso para darle legitimidad social y sostener en el tiempo a cualquier regulación que exista en esa materia. Y ahí yo creo que los sindicatos de clase, las organizaciones empresariales, los representantes de los autónomos y los nuevos actores que puedan representar al mundo de los trabajadores vinculados a las plataformas, que no estén hoy representados en los sindicatos de clase, ese paquete tiene ahí un espacio enorme para trabajar.
Y en este sentido se ha invitado a Oriol, que dirige el plan estratégico del área metropolitana de Barcelona. No es estrictamente administración, él me recordaba. El plan estratégico es una entidad de la sociedad civil, pero con una presencia importante del sector público. Y la aproximación metropolitana al asunto es como muy sugerente, ¿no? Porque la gestión en espacios como el que nos rodea en Barcelona, en aspectos sociales, laborales, de movilidad, difícilmente van a tener respuestas estrictamente en el ámbito de lo puramente local, ¿no? Y por tanto, aproximarnos a esta cuestión desde la visión metropolitana me parece sugerente y además, en términos de la mirada estratégica que el plan debe tener, la transformación del trabajo es un aspecto nuclear en cualquier reflexión que se haga desde ese ámbito. Por tanto, tuya es la palabra. Totalmente, muchas gracias, Carles. Buen día a tothom. Sí, la dimensión metropolitana en realidad es la que nos dice que el territorio importa, ¿no? Y que incluso en la economía digital el territorio importa y por tanto la dimensión metropolitana es la que mejor refleja los flujos, ¿no? Y las relaciones cotidianas en cualquier ámbito, y en particular en el ámbito económico, y es difícilmente aprehensible por ningún límite administrativo. Como sabéis la mayoría, tenemos un área metropolitana, tenemos una administración llamada Área Metropolitana de Barcelona, que implica 36 municipios, pero la realidad metropolitana de la movilidad cotidiana, del empleo, etcétera, supera estos límites, ¿no? Y ese es un poco el espacio que quiere cubrir el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona a la hora de pensar en el futuro y de pensar en fenómenos como este que estamos aquí analizando. Pero precisamente por esa mirada territorial, yo creo que me corresponde introducir algunas variables que, por lo menos en los debates en los que he estado de este evento, han salido poco. Bueno, pueden tener más presencia o en todo caso son los que corresponden, ¿no? Que es precisamente la dimensión física de toda esta transformación, ¿no? Y en particular en el campo del urbanismo y de cómo está cambiando nuestra ciudad y nuestra metrópolis, ¿no? Para quien no lo sepa, en Barcelona tenemos un plan general metropolitano urbanístico que es del año 1976 y que por tanto, y que todavía hoy en día es vigente y que por tanto está enfocado, ¿no?, con una visión de la economía que no tiene nada que ver con lo que es la economía que tenemos hoy en día. Y eso se refleja en los problemas que hay para ubicar determinadas actividades, ¿no?, en espacios, ¿no?, que requieren unas flexibilidades o las mismas evoluciones de estas empresas, ¿no?, que no tienen nada que ver con las de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Sino, ya que hemos tenido antes aquí a la gente de Glovo, creo que están por el tercer cambio de sede en los últimos 4 años, ¿no? Y cada vez buscando un espacio mayor, ¿no?, espacios flexibles, la normativa, las licencias, es todo un poco un desastre, ¿no? Por tanto, digamos, desde la dimensión metropolitana, una de las cosas fundamentales que hay que proporcionar es el espacio físico donde incluso lo digital, digamos, se tiene que mover, y eso tiene relación con el urbanismo y tiene relación también con la movilidad, con los flujos de movilidad. Ahora mismo, desde el área metropolitana como administración competente, pero estamos intentando hacer participar también al resto del entorno metropolitano y a los actores económicos y sociales, se está trabajando en el nuevo plan director urbanístico metropolitano, que deberá derivar en un nuevo plan general metropolitano, y se está trabajando también, o se está empezando a trabajar en un plan de movilidad, un plan metropolitano para ordenar la movilidad. Entiendo, digamos, que deben plantearse desde los parámetros de la economía del siglo XXI. Pero también, digamos, el espacio metropolitano es el espacio de la demanda, ¿no? Si no hubiera, digamos, este espacio urbano denso, ¿no?, extenso, pues difícilmente muchas de estas actividades económicas tendrían, digamos, el mercado localizado donde actuar. Y en ese sentido también las diferencias en el territorio metropolitano, ya no hablemos, digamos, de la cuestión de la vivienda, pero tenemos un territorio metropolitano en el que hay muchas urbanizaciones, mucha vivienda dispersa, ¿vale?, con gente que cuando se trasladó allí, digamos, pues era joven, en edad de trabajar, ¿no?, familias, se desplazaban y tal, pero
ahora esto ya está cambiando, ya hace unos años que están empezando a envejecer muchísimo y son espacios que no tienen servicios, ¿vale? No tienen ningún tipo de servicio, o tienen unos servicios muy mínimos y desde luego no están adaptados para esas necesidades. Y ahí va a haber un hueco que cubrir, ¿no?, en la prestación de servicios, y muchos de estos elementos de la economía de plataforma pueden ser una base para precisamente cubrir estas necesidades, ¿no? Y por tanto, ahí también hay que pensar un poco qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder en estos espacios. Por tanto, digamos, en este primer enfoque, todo lo que es la dimensión física, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no?, con estas empresas, su ubicación, la movilidad, etcétera, es importante, ¿no? Luego, los cambios en la geografía económica. Yo siempre digo, y soy muy amigo, no solo soy amigo y tengo buenas relaciones con la gente del 22@, sino que vivo en el 22@, pero digo, hay vida más allá del 22@, ¿vale? Aunque te subas a la torre más alta del distrito, ¿no?, del barrio, no la ves, ¿no?, porque está Collserola y tal, pero detrás, y hacia los lados, hay vida, ¿no? Y bueno, y esta economía está llevando un cambio en la geografía económica importante también, ¿no?, con la ubicación de estas empresas, donde quieren estar, y digamos, y de todo el movimiento de transformación del mercado laboral, espacios de coworking, etcétera. Es algo que todavía no hemos analizado en profundidad, pero ¿dónde están las oportunidades para el resto de territorios, ¿no? Y también, volviendo a la dimensión física, ¿qué vamos a hacer con todos estos polígonos industriales, ¿no?, que, si no lo sabéis, en Cataluña hay más polígonos industriales que municipios. ¿Qué vamos a hacer con ellos, ¿no? ¿Cómo se van a reconvertir o cómo se van a readaptar o a destruir, y vamos a hacer algo nuevo? No lo sé, ¿no? Bueno, toda esa dimensión nos preocupa bastante, ¿no? Y por tanto ese impacto sobre la geografía económica de la metrópolis es algo que todavía tenemos que analizar bien en profundidad. Y luego, ya entrando más en los temas que se han tocado aquí, pues claramente también la cuestión de la concertación, ¿no? Por ejemplo, en el mandato anterior, digamos, hace 2-3 años, estuvo bastante presente el debate sobre la necesidad de un salario mínimo, de algunos dicen de ciudad, nosotros, bueno, metropolitano. Y claramente es otro elemento que solo puede venir de la concertación. O sea, no hay capacidad legislativa aquí en este país para que se pueda hacer ese tipo de figura, pero es algo que tiene que venir de la concertación, y claramente también es algo que no va a poder hacer cada municipio por su lado, ni siquiera Barcelona en solitario lo va a poder hacer. Y por tanto, ese espacio de concertación entre los agentes económicos y sociales, el territorio, para definir cuestiones básicas, ¿no?, del mercado de trabajo, como pueda ser un salario mínimo, y ya no hablemos de rentas mínimas, etcétera, pues es fundamental, ¿no? Y por último, bueno, quería decir que todo esto también, y lo estamos viendo, ¿no?, en muchas de las políticas que se están articulando, el espacio metropolitano tiene otras contrapartes a nivel internacional, ¿no?, que son con las que se deben establecer las colaboraciones, ¿no? Por tanto, el espacio metropolitano, como el que tiene que estar presente en los debates también a nivel internacional con otras ciudades para articular todas las respuestas y los instrumentos que ayuden al mejor encaje de toda esta realidad que tenemos encima, pues es básica, ¿no? Ya está aquí. Muy bien, gracias, Uriol. Efectivamente, se han incorporado, yo creo que, un par de ideas sugerentes. La referencia que haces al reto del envejecimiento, yo creo que no es menor, y afecta al área metropolitana de Barcelona, pero también a otros entornos urbanos, y el papel de las plataformas en todos los servicios de atención y cura de las personas es un elemento relevante. Y el carácter de esa densidad territorial que explica la concentración también de ese tipo de servicios en estos entornos. Ahí tenemos elementos para la discusión. Finalmente está Paco, que representa al Ayuntamiento y singularmente a Barcelona Activa, que es la entidad en la que estamos celebrando el encuentro. Paco tiene una trayectoria muy larga en la gestión de políticas de empleo. Barcelona Activa es una historia de éxito en muchos sentidos, y por tanto su aproximación desde el núcleo de las políticas de empleo y a aquello más cercano a los ciudadanos seguro que abre muchos elementos, tanto en el terreno de la concertación, en el terreno de la reflexión en el medio plazo, como en el terreno de la gestión
de los problemas de empleo vinculados a las a la economía digital. Por tanto, Paco, adelante. Gracias, Carles. Bueno, me ha chafado un poco el inicio porque yo pensaba empezar diciendo algo así como podría ser muy breve. Las entidades locales no tienen competencias en materia de empleo ni si tan solo de políticas activas de empleo. Lo más que hacemos, en teoría, es gestionar los recursos que obtenemos con subvenciones que solicitamos al SOC en materia de orientación, formación y empleo, pero faltaría la verdad. Eso es lo que se supone, pero como Carles bien ha dicho, los ayuntamientos llevamos más de 30 años haciendo cosas de políticas de activas de empleo y más allá. Entre otras razones, porque somos, no sé si es el principio de subsidiariedad, la administración más cercana al ciudadano o la que primero identifica los problemas. Tenemos personas que buscan empleo, a veces tenemos la suerte de tener empresas que buscan personas, y esto pasa en un territorio que, en un ámbito local, sea este municipal o metropolitano, con el que podríamos coincidir con Oriol en muchas cosas. Y, por lo tanto, hacemos cosas más allá de lo que se supone que deberíamos hacer. De hecho, nosotros tenemos una estrategia por el empleo y lo primero que hicimos es hacer diagnósticos y ver de qué mal estábamos muriendo mientras hacíamos cursos de formación ocupacional o orientación. Y a mí siempre me gusta dar un par de datos. En la ciudad de Barcelona el año pasado hay 1.200.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Se firmaron 1.400.000 contratos. De ellos el 43% son de menos de un mes y el 25% de menos de una semana. Bueno, esta es la realidad del mercado de trabajo actualmente existente. No hablaré de la precariedad, de la temporalidad, ya he dicho algo, y de la remuneración. Tengo muy fresca una cifra porque la remuneración media de los jóvenes de menores de 25 años en los contratos firmados el año pasado en la ciudad de Barcelona era de 9.800 euros año. Bueno, este es el mercado de trabajo con el que lidiamos cada día. Y nosotros, aparte de hacer cursos y orientación gracias a las subvenciones en convocatorios en concurrencia competitiva, intentamos hacer otras cosas. Y, de hecho, ahora voy a hacer un poco de marketing, pero será cruzado. Por ejemplo, nos dotamos de una estrategia que nos decía que había que hacer más allá de las políticas activas de empleo. Actuaciones que intentaran reforzar la calidad, la sensibilización sobre lo que está pasando y este tipo de cuestiones. Y hicimos un libro blanco sobre el futuro del empleo, porque queríamos saber qué está pasando mientras hacemos políticas activas de empleo con el mercado de trabajo. El mercado de trabajo nos puede pasar por encima y ya podemos hacer cursitos o talleres de empleo. De hecho, el libro se lo encargamos a Alternativas Económicas y lo escribió de forma muy excelente Ariadna, que diría que está por aquí, Ariadna Trillas, que moderó de forma, bueno, moderó una mesa ayer y lo hizo muy bien. Y está descargable en inglés, castellano y catalán en la web de Barcelona Activa. ¿Y quién nos dice qué entendemos por trabajo? ¿Cómo ha evolucionado la idea de trabajo? La diferencia entre trabajo y empleo, que es un elemento muy importante, no me detendré porque esto ya es casi filosófico. Una cuestión muy interesante a la que luego me referiré es la necesidad o no de desacoplar la realización de un trabajo en la esfera mercantil de una cierta garantía de rentas, y luego qué estaba pasando con la transformación de los empleos en los mercados actualmente existentes. Bueno, hemos hecho estas cosas, hemos hecho otras, hemos hecho guías para las personas trabajadoras, en concreto dos, una para los trabajadores de las plataformas digitales y otra para la guía de consumo para hacer servir las plataformas digitales. En este caso licitamos, la de los trabajadores de plataformas digitales la hicimos conjuntamente con UGT, y la idea en este punto es sensibilizar, informar y sensibilizar de los derechos que tienen las personas que trabajan en estos espacios. De hecho, también creamos un punto de información de derechos laborales que ahora hemos triplicado, ahora tenemos tres, porque encontramos que hace falta una información sobre derechos. ¿Qué es lo que puedo reclamar cuando estoy ejerciendo un trabajo remunerado en la esfera mercantil, sea por cuenta propia o no?
Y luego otra serie de cosas, entre ellas acoger actuaciones de este tipo, ¿no? Bien, no me extenderé mucho más, porque en realidad hay algún tipo de reflexión que va más allá de nuestro ámbito de actuación. Lo que sí siempre solemos hacer es luchar contra la obsolescencia de los marcos regulatorios que nos constriñen en la actuación para dar respuesta a las necesidades del mercado. Siempre decimos que la administración va por detrás del mercado. Nosotros tenemos los mismos decretos de regulación de las políticas activas de empleo de cuando existían las agencias de viaje, ¿eh? O de cuando no se utilizaban estas cosas para contratar plataformas, hoteles, aviones y más, ¿eh? Bien, y quien dice obsolescencia, antes se apuntaba, por el año 2000 era la primera regulación de los TRADES. TRADE, pues yo creo que ya va siendo hora de aprovechar para regular muchas cosas, desde el propio nombre del instrumento. Yo siempre he dicho que esto de autónomo dependiente es un ejemplo de oxímoron de caballo, ¿eh? Pero eso no obsta para que evidentemente hay que regular y hay que definir el terreno de juego para evitar luego este tipo de problemas de conflictividad que lleva a intentar dar soluciones judiciales o en sede de inspección de trabajo cuando se deberían aclarar los marcos regulatorios para que todos nos sintiéramos más cómodos. Esta obsolescencia que se da también en las políticas activas de empleo, o Oriol ha hecho referencia a lo del salario mínimo. Para mí esto es un trauma, ¿eh? Yo cuando llegué al ayuntamiento hace 4 años, todo el mundo me decía, hay que poner un salario mínimo de ciudad de 1.000 euros. Digo, hostia, aquí alguien no se ha leído el Estatuto de los Trabajadores. Se pueden hacer cosas, decir que haremos un salario de referencia, que luego se utilizará en negociación colectiva, incorporarlo, como hemos hecho nosotros, en contratación pública, licitando siempre, eligiendo el convenio más favorable, el convenio de referencia al que se aplica. Pero bueno, Y luego presionando para que la regulación del salario mínimo, allá donde se hace, que de momento es en el Estado, pues mejore. Bueno, y este es nuestro terreno de juego. No es tanto apagar fuego, sino que intentar encontrar soluciones imaginativas y luego presionar, ¿eh? Por ejemplo, en noviembre haremos un workshop con la OCDE sobre el futuro del trabajo. Bueno, yo creo que articulando todos los elementos también intentamos elevar el debate y que los políticos hablen de políticas, que es de lo que se trata. Y yo me quedo aquí. Muy bien, estamos muy a favor de que la política hable de políticas. Les planteo una cuestión a los cuatro, a la espera de que os animéis a plantear preguntas, que tiene una doble vertiente. Todas las administraciones desarrollan también desde otros ámbitos políticas de atracción de inversiones y apuestan por crear entornos regulatorios, culturales, que permitan que inversores internacionales apuesten por Barcelona, por Cataluña, por España. Y al mismo tiempo sabemos que la prosperidad al medio y largo plazo de una sociedad también tiene mucho que ver con la capacidad de esa sociedad de generar ecosistemas, emprendedores, empresas, que genere el empleo de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en esa tarea de la competencia global. Y al mismo tiempo planteamos la necesidad de protecciones sociales, de regulaciones, de suelos mínimos, de incrementos de salarios. Bueno, la tensión que se genera en esa dinámica de competencia global por la inversión y por la generación de talento y de emprendimiento, y al mismo tiempo la necesidad de proteger y de garantizar derechos, donde buscamos, donde encontramos el punto de equilibrio, donde somos capaces de rehacer ese contrato social, que además en nuestro caso viene marcado por unas características de un mercado de trabajo que es de manera dramática estructuralmente enfermo. O sea, nuestro mercado de trabajo por lo que se caracteriza es
por crecimientos muy intensos de empleo en las fases de crecimiento económico, acompañados por destrucciones masivas de empleo en las fases de crisis, que castiga especialmente a los trabajadores menos cualificados, que se prolongan en las situaciones de desempleo de muy, muy larga duración, que en los procesos de recuperación económica no terminan nunca de reincorporarse al mercado de trabajo, con políticas activas de empleo que no nos terminan de funcionar. Paco hacía referencia a esas cuestiones. Y abordamos este debate, esta discusión, parece ser que a las puertas de otra próxima crisis económica, donde el problema del desempleo, en el caso del conjunto de España, pero también en Cataluña, en Barcelona, el entorno metropolitano, va a ser un elemento relevante. Bueno, esas tres cuestiones, atracción de talento, de inversión, facilitación del emprendimiento, protección social, derechos mínimos, marcos regulatorios y en un contexto de un mercado de trabajo no sano y que puede tener complicaciones en los próximos tiempos, ¿cómo lo abordamos? Sí. Bueno, suena como un gran reto, que lo es, pero es una pregunta muy, muy pertinente porque es verdad que se contrapone, ¿no? Muchas veces parece que la regulación es enemiga y que todo es regulación frente a inversión, regulación frente a crecimiento, regulación frente a prosperidad en general, ¿no? Y si hay algo que quieran los inversores es regulación y seguridad jurídica. Lo que no quieren son situaciones de vacío legal en la que no se sabe lo que va a pasar, cómo va a cambiar. Cualquier inversor busca una estabilidad y una seguridad jurídica. También depende de qué tipo de inversor estemos hablando y qué tipo de inversor queramos, ¿no? Porque igual que están los fondos buitre, que son también inversores y ya conocemos su estilo, o están los inversores que son los que invierten en estas plataformas y las inflan de capital, a pesar de que, bueno, de momento la rentabilidad no termina de llegar, ellos quieren apostar por estos modelos y, claro, para hacerlos rentables pues hay que empezar a quitar costes por el lado de donde los costes son más grandes, que son en los costes laborales, ¿no? Entonces, ¿de qué inversor hablamos cuando hablamos de inversores? Yo creo que es una connotación importante. Es verdad también que cuando te dan el argumento, ¿no? Es que si hay una regulación yo no voy a poder llevar a cabo mi negocio, voy a tener que dejarlo porque no lo puedo mantener con esta regulación, claro, pues es que volvemos al origen de los derechos humanos y de los derechos laborales, es decir, no a cualquier precio, no un éxito empresarial a cualquier precio. Y si no lo habéis visto, os recomiendo un documental que hay en Netflix que se llama American Factory, que cuenta cómo los chinos pues están invirtiendo en fábricas en el Rust Belt este norteamericano, donde está todo arrasado desde que las empresas de coches se fueron. Y el dueño de la fábrica dice que, claro, que es que no es rentable con las 8 horas de trabajo, que además son muy lentos y que los chinos no descansan los fines de semana y que esto no puede ser, que hay que hacerlo más rápido y más horas y trabajar más, porque ellos tienen que ser rentables, ¿no? Entonces, claro, volvemos a dilemas que yo creía que ya habíamos superado. Pongamos a las personas en el centro y luego veamos cómo podemos hacer funcionar la inversión, los modelos de negocio y todo lo demás, pero no confundamos el orden. Enric. Sí, ciertamente son tres factores que tienen que hacerlos compatibles. Es complejo, porque hablamos de un talento. Hablamos de talento en general. Antes se apuntaba la regulación o la actuación a nivel local de una relación laboral transfronteriza. Desde lo más local vamos a una relación laboral, a una prestación que se puede estar dando pues a nivel internacional de cualquier parte o cualquier país del mundo, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que antes no he introducido, creo que hace falta, como mínimo, en los ámbitos que sea posible, un consenso en regulación internacional de mínimas garantías de las transacciones laborales, ya no hago temas fiscales, porque aparte que no entiendo, que se dan, porque muchas veces la interpelación que se protagoniza en algunas plataformas es que el acceso a la prestación del servicio se puede hacer desde cualquier punto
y en qué marco regulatorio y esa contribución social a la acción social protectora que estamos acostumbrados aquí, ¿desde dónde, no? Es un debate. La inversión, evidentemente, la inversión o la fuente de la inversión que venga tiene que ser también al nivel cualitativo que en principio comentaba Lucía. Conocemos y tenemos muchísimos ejemplos de en un mercado regulado, normal, fondos de inversión buitres que han propiciado desregulaciones importantes y en Cataluña las hemos vivido y las estamos viviendo. A ver, la regulación nosotros la interpretamos siempre, y no me veáis aquí como antes decíamos, ¿no? Los políticos tienen que hacer política. Pues claro, la regulación tiene que atender a la garantía de los derechos y del recorrido de esa garantía de los derechos que nos hemos dado. Apuntando lo que decía antes, la concertación y las iniciativas políticas que desde el Gobierno de la Generalitat, pues en el marco de sus competencias, puede hacer. Por ejemplo, hace poquísimo ha habido un acuerdo de Gobierno por el cual se ha encargado que empiecen los estudios un salario de referencia, el cual, una vez esos estudios tengan su finalización, en el marco del Consejo de Relaciones Laborales, en un marco de concertación, se aprobarán y la misma administración se autoaplicará en todo su capítulo de contratación pública, por ejemplo. Es difícil encontrar el equilibrio entre la captación de talento, la captación del inversor, el ideal, y el marco regulatorio. Insisto, la concentración está un poco la clave del desarrollo. Gracias. Uriol. Bueno, es que a mí me lo has puesto muy fácil, ¿no? Porque dices que hay que hacer, yo digo, un plan estratégico. y no es ninguna tontería lo que digo. A ver, si entendemos un plan estratégico, ya le buscaremos otro nombre más interesante. Pero para un plan estratégico son dos cosas fundamentalmente. El convencimiento de que se puede hacer algo, ¿no? Y de que hay cosas por hacer. Si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, si esto es algo global, que no las fuerzas del mercado y no tenemos fuerza o capacidad de hacer nada, pues ya no te pongas. Pues, por tanto, primero tenemos que estar convencidos de que se pueden hacer cosas, pero luego ponernos de acuerdo, ¿no? Para decir, bueno, ¿y qué? ¿No? Entre los diferentes actores, ¿hacia dónde queremos avanzar? ¿No? Y en este sentido, bueno, el preguntarse, hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Para qué queremos atraer a empresas o qué tipo de empresas queremos atraer? Y la respuesta es decir, ¿y tenemos capacidad para decidirlo? ¿Sí o no? Esa es la base del plan estratégico, ¿no? Yo, hace 30 años, básicamente antes de los Juegos Olímpicos, nadie hubiese dado un duro porque Barcelona sería una capital de la innovación, de no sé qué, incluso turística, ¿vale? Todo lo que soy. No digo que fuera gracias al plan estratégico, pero sí que hubo un plan estratégico desde el año 88 que marcó para muchos que tenían capacidad de actuación, ¿no? Que esta era la vía, dejando atrás otras cosas y aquí estamos, ¿no? Y ahora tenemos que darle la vuelta a esto, ¿no? Es decir, bueno, esto que se supone que es el éxito de Barcelona, que estamos en todos los rankings y tal, por arriba, pero que luego tenemos unos niveles de desigualdad, unos niveles de precariedad, bueno, hay que dar la vuelta y poner lo otro como objetivo, ¿no? Pues se trata de eso, de alinearse, de ponerse, hacerlo y cambiar, ¿no? Bueno, pues ahí esa sería la voluntad. No, no lo puede decir uno solo, esto tenemos que decirlo un poco entre todos como sociedad y ahí está manejar la complejidad, ¿no? Y ese, yo creo que ese es un trabajo que por lo menos en parte nos corresponde a nosotros. Paco. Sí, solo una nota informativa antes de entrar en el fondo para Enric. Diría que hace 2 años en el Colegio de Economistas se presentó un estudio que financió el área de relaciones internacionales del área metropolitana con Barcelona Activa sobre la cuantía del salario de referencia. Y si no recuerdo mal, la cosa iba de 1.048 euros área metropolitana, 1.251 ciudad de Barcelona. El estudio lo hizo un agente de economía de la autónoma, liderado por Elena Costas, aplicando una metodología de la London School. De hecho, quien lo encargó en el área metropolitana ahora es consejero de Afers Exteriores. Y dicho esto, ahora voy a la pregunta. Bien, yo sinceramente aquí tengo que ahora pasarme casi al ámbito filosófico.
Bueno, una de las cosas que antes me he dejado de decir, que también hacemos desde Barcelona Activa, es hacer jornadas, seminarios, y en una de ellas trajimos a Luz Rodríguez, que estuvo aquí ayer y que yo también recomiendo fervientemente su último libro, en el que habla de un elemento que había apuntado antes, es la posibilidad de desacoplar rentas y trabajos o empleos, en algunos casos. De hecho, ayer me parece que se hizo público un estudio, un informe del Observatorio Social de la Caja, coordinado por Jordi Sevilla, en esta línea. No entraré. Bien, pero Lourdes estuvo presentando un libro de un autor inglés que en estos momentos es asesor del ministro de Economía en la sombra del Partido Laborista. Este Partido Laborista que ha propuesto cosas como la jornada de 32 horas o la prohibición de la educación privada. Y el asesor en cuestión se llama Guy Standing, que fue el responsable del programa de trabajo digno de la OIT y muchas otras cosas. Y el libro que escribió se llamaba La corrupción del capitalismo. Y solo apuntaré tres ideas. Decía, el mercado de competencia perfecta que nos explican en los manuales de economía no existe. Hay que regular. Esto no lo decía él. Un premio Nobel de Economía que se llamaba Paul Samuelson, que no es nada sospechoso de nada porque fue asesor de los Kennedy y tenía un manual de economía que decía algo así como el que piense que se ha hecho a sí mismo que se vaya a una isla desierta. Todos vivimos en sociedad y tenemos que tener un marco de regulación mínimo. ¿Vale? Pues Guy Standing decía, no existe el mercado de competencia perfecta, es que además son los que tienen el poder, los que condicionan la regulación actualmente existente. Y es una lucha de poder al final. Y como decía otro nada sospechoso de comunista, sino de todo lo contrario, era Madoff, sí, un gran propietario de fondos de inversiones, esto es una lucha de clases y de momento están ganando los nuestros. Los nuestros se refieren a los que tienen el poder, el capital. Porque es cierto, y el tercer dato, y con esto acabo, Guy Standing decía, nunca las rentas derivadas del trabajo habían sido las predominantes en los mecanismos de obtención de rentas de las personas en todas las sociedades. Fue un momento muy corto, a partir de la Revolución Industrial y hasta hace poco, en concreto en el Estado español hasta hace 4 años. Si uno mira los datos, es cierto, es la mayoritaria, pero no llega al 50% ya. El empleo, trabajo remunerado en la esfera mercantil, como mecanismos de obtención de rentas. Por lo tanto, hay un elemento estructural, y es decir, bueno, trabajamos para vivir, vivimos para trabajar, las rentas vienen derivadas siempre del trabajo remunerado en la esfera mercantil, y en este contexto, el libro de Standing lo que explicaba era, bueno, y aquí se van produciendo regulaciones y regulaciones para los que tienen poder para condicionarlas. Y es un poco, sinceramente, lo que creo que está pasando en la actualidad. El poder negociador de los representantes de la parte más débil de la relación laboral se ha dinamitado. No existe poder de negociador por parte de los sindicatos prácticamente. Gracias. Las preguntas que hemos recibido insisten precisamente en esta discusión entre la capacidad de atraer y la regulación, el hacer frente a las opiniones, presiones de quienes optan por mínimas regulaciones. Y sobre eso quizás le podemos dar otra vuelta más en el sentido de que seguramente la única manera de no abordar el debate es con la nostalgia de pensar que las instituciones y las reglas que funcionaron en otros tiempos son estrictamente las que vamos a necesitar para abordar las preguntas que hoy tenemos. Y ahí para mí aparece un elemento relevante, que es ¿existen nuevos derechos que el contrato social clásico no le dan respuesta y quizás la transformación económica digital en la que estamos instalados va a requerir nuevas respuestas y nuevas regulaciones? Yo creo que hay un elemento sustancial en la redefinición del contrato social.
Y al mismo tiempo, en la crítica que a menudo se hace a las plataformas, desde las plataformas también se defiende, y al menos algunas de ellas son un instrumento de integración en el mercado de trabajo de colectivos que sin esa oportunidad de empleo no tendrían oportunidades de alcanzar un trabajo. Bueno, esta es una idea que compartís. Por tanto, ¿qué nuevos derechos en ese nuevo contrato social, que no puede ser la nostalgia del año 45, sino que responde a una nueva realidad? Y al mismo tiempo, en nuestro mercado de trabajo, con los déficits que antes mencionábamos, ¿estas son vías de integración de oportunidad de empleo para personas que no podrían incorporarse al mercado de trabajo? Lucía. Sin duda, yo creo que las plataformas, el concepto plataforma, la herramienta plataforma puede ser una manera de llegar, o sea, la flexibilidad no solo se tiene que dar en el entorno de las plataformas digitales, las empresas tradicionales pueden adoptar esta flexibilidad extrema en su propio ámbito y pueden tener una plataforma que integre a las personas o a colectivos con alguna discapacidad o en riesgo de exclusión por alguna razón, y obviamente es algo positivo. Es decir, y son oportunidades laborales y es un nuevo modelo de negocio que tiene muchísimas ventajas. Lo que hay que asegurarse es que no tenga desventajas o minimizar las desventajas. Yo creo que empezamos una época ahora en la que nos vamos a plantear los derechos ligados a la persona y no vinculados a tu situación laboral. Yo creo que este va a ser el gran cambio que se va a dar. O sea, ¿qué derechos tengo yo como persona independientemente de dónde esté? Por supuesto, algunos que ya están pasando, como el derecho a la desconexión, el derecho a la protección de los datos, pero también algunos como a comunicarme con un ser humano. Es decir, cuando a ti te está asignando tu trabajo un algoritmo y quieres hablar con alguien porque algo está pasando, estás teniendo una situación descontrolada, ¿a quién te diriges? O sea, no puedes estar dirigiéndote contra una máquina que te da una respuesta establecida. Es que no podemos... Esa relación jerárquica en la que una máquina, un algoritmo está por encima de ti y es inaccesible a ningún ser humano, es una cosa que, en mi opinión, desde luego deberíamos replantearnos. Habrá nuevos derechos como el derecho a la valorización de los datos, cuánto valen los datos que tú estás aportando cuando tú trabajas, ¿no? Y serán remunerados, será parte de tu trabajo. El derecho a la afiliación sindical en estos espacios en los que nadie ha oído hablar nunca de un sindicato, yo creo, ¿no? Y no pensemos solamente en los riders, o sea, pensemos en las plataformas que no vemos, en las que no vemos a nadie, ¿no? Tendremos que tener derecho a la formación. En un mundo en el que hace falta el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿cómo te vas a formar si tienes que estar 12 horas delante de una plataforma y quién te va a pagar la formación? O sea, ¿quién se hace cargo de eso y cómo se convalida esa formación? ¿Quién te la reconoce y quién reconoce las habilidades que tú estás aprendiendo en este trabajo en una plataforma que está en una zona gris que tampoco nadie, ¿no? El tema de los ratings, que es absolutamente una dictadura, la dictadura está de... Y hay otro capítulo de Black Mirror que también es muy significativo, que acabaremos todos locos, ¿no? Y según el día que tenga, pues te daré más o menos y tu vida irá por un camino o por otro. Pues yo creo que esto tenemos que pararlo. Y un enfoque súper preventivo sobre el estrés, la presión. Nadie tiene control de la presión a la que estamos sometiendo a los trabajadores, que tampoco pueden reclamar si algo va mal, que de su vida depende esto, o sea, en fin, que yo creo que aquí hay una vulneración absoluta en la que hay que replantearse precisamente todos esos derechos nuevos que están relacionados con un nuevo entorno laboral, la salud, o sea, la enfermedad laboral, ¿cuál va a ser cuando tú no estás en un entorno laboral exactamente como tal, ¿no? Entonces, estos planteamientos son los que tenemos que empezar a poner encima de la mesa, más allá del debate de la laboralidad y tal, pero todos estos otros elementos son sobre los que tenemos que hablar. Gracias. Enric. Totalmente de acuerdo, Lucía. Y añado un derecho más, el derecho a desconectarse, a no tener que estar pendiente de... Bueno, que se ha suscitado en Francia recientemente.
Normalmente, ya que apuntabas el, y ese es un aspecto competencial nuestro, el tema de la prevención de riesgos. Uno de los factores de riesgo en las evaluaciones de riesgos psicosociales que más apunta es el estrés tecnológico. Ese estrés de esa dependencia y los protocolos quizás actuales de evaluación, no tanto de evaluación sino de los planes de acción, tienen que conllevar componentes que todavía no se incorporan. Precisamente porque muchas veces lo que no nos podemos permitir es que esas fuentes de nuevos empleos, de nuevas riquezas que nadie discute, se protagonicen en espacios muy atomizados, sin interrelación entre ellos, en los cuales los derechos se diluyen, las necesidades también se diluyen, con lo cual, por eso un poco antes apuntaba de encontrar las vías de que esas nuevas realidades sean trades, sean plataformas colaborativas a nivel de cooperativas, sea el que sea, la interrelación de esos nuevos derechos se pueda garantizar porque se colectivizan y en definitiva, delante de un conflicto se generen pues, soluciones, ¿no? Insisto otra vez, en el marco de la concertación, estoy muy pesado con la concertación, pero es que si no, la regulación igual nos hace un mal favor en según qué aspectos, porque va a recoger parcialidades. Y no va a generar espacios de seguridad jurídica, como decías antes, ¿no? Insisto en la concertación e insisto también en que se colectivicen mediante las fórmulas legales que existen a nivel cooperativo, a nivel de acuerdos de interés profesional, por no decir ya convenios colectivos, vía negociación colectiva, esas quizás excesiva automatización que se da en algunos sectores. Gracias. Oriol. Vamos allá. Bueno, no, de acuerdo con el tema de la regulación, claramente hay líneas rojas, ¿no? Que está de moda esto de las líneas rojas con cosas que hay regular, porque sí, puede ser, ¿no? Según qué tipo de empleo, una oportunidad para alguien para, ¿no? Para acceder al mercado de trabajo, pero ese tipo de argumentos, ¿no? También pues, el esclavismo servía para que la población estuviera activa, ¿no? Físicamente, entonces, bueno, está claro que hay unas líneas, ¿no? Claras que hay que marcar de qué es lo que es posible y qué es lo que no. Pero yo vuelvo otra vez a darle, bueno, a buscar otra entrada al tema. Y para mí fundamental, y también ligado con esta idea de pensar en conjunto, ¿no? Qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y hacerlo en conjunto, que es la educación. Y es la educación no en el sentido de dotarnos, ¿no? De los conocimientos y de las habilidades para estar preparados para lo que se nos viene y tal. No, la educación para pensar qué demonios de vida queremos vivir. Para que cada uno pueda pensar y decidir, ¿no? Y tener claro cuál es la vida que quiere vivir y cuáles son los costes que está dispuesto a pagar para según qué tipo de vida, ¿no? Y entonces, si no hacemos esa reflexión como sociedad, o sea, si seguimos viendo el documental este de American Factory, y claro, la imagen del progreso es eso, ¿no? Gente que está a miles de kilómetros de su casa durante 2 años, que no va a ver a su familia y que sí, están ahí ganando mucho más dinero que donde está. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay el papel de la educación y yo creo que hoy toda esta gente joven que está fuera en las calles, yo creo que tienen ya un poco de conciencia de eso y esa es una esperanza, pero a la vez eso convive pues con adolescentes que igual también se están manifestando, pero que el fin de semana llamarán a Globo para pedir que les traigan algo del McDonald's, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho, mucho que hacer en cuanto a educación para construir unas mejores vidas, ¿no? Para todos. Bueno, poco más que añadir, solo una cuestión. La verdad es que a veces se hace difícil hablar con prudencia, pero es necesario en estos ámbitos, porque yo represento una administración que, entre otras cosas, ha acogido como startups algunas de las empresas que ahora trabajan en esta economía de plataformas. Y bueno, yo creo que no es que el problema está en cómo acabamos de definir el terreno de juego.
y el terreno de juego tiene que ser un terreno de juego en el que todos nos sintamos cómodos y todos nos sintamos libres. Y aquí hay un gran problema por detrás, porque cuando se habla de las principales causas de estrés que tienen que ver con la tecnología o con otros factores, la verdad es que los estudios desde las Naciones Unidas hacia abajo acreditan que la principal causa de estrés es la falta de elementos que te garanticen las condiciones materiales de la existencia de una forma digna. Y de hecho, nosotros lo vivimos en nuestros programas de empleo. Nosotros tenemos un programa que, por cierto, hemos solicitado hoy al SOC, Trabalhas Barris, nos dan 5 millones de euros. El 90% de los usuarios, en un estudio que hicimos con la Agencia de Salud Pública, tienen problemas de salud mental. De leves a muy graves. 90%, sí. Que tienen que ver, básicamente, con la dificultad para tener unas condiciones materiales de vida digna, asociadas o no al empleo. Solo el hecho de participar en el programa mejora su, no me acuerdo el término científico correcto, pero su predisposición a sufrir o no una enfermedad mental, 15 puntos. Y luego, cuando acaban el programa y obtienen inserciones en el mercado de trabajo, la mejora es mucho más sustanciosa. ¿Quiere eso decir que la solución pasa por el trabajo? Probablemente es uno de los elementos, pero parece ser que el mercado de trabajo actualmente existente no tiene trabajos de una calidad deseable para todas las personas que estamos en él. Por lo tanto, yo creo que evidentemente hay que regular, hay que conseguir unas mínimas condiciones de trabajo decente, como dice el programa de la OIT, y si no, habrá que pensar otras fórmulas de contrato social. Muy bien. Tenemos que cerrar. Creo que ya vamos en tiempo. Hay otra pregunta, pero que creo que estaba muy vinculada a la discusión sobre esta flexibilidad del actual marco regulatorio y los riesgos que se pueden vincular a una regulación, a una revolución que no garantizase esos derechos, pero tengo la impresión que aparecen algunas ideas en todas las intervenciones que me gustaría subrayar rápidamente. La necesidad de tener una radiografía más precisa de la realidad de la que hablamos, donde estoy seguro que tanto Generalitat como Plan Estratégico como el Ayuntamiento ahí tienen recorrido para que la discusión del debate no tan solo se base en impresiones, sensaciones y posiciones políticas e ideológicas, sino que responda también a la realidad de las cifras y de los hechos. Ahí cualquier discusión basada en datos y en evidencias ayuda, cada uno desde sus posiciones de intereses y ideológicas, a ser más serios en la discusión. Este creo que es un elemento relevante. La idea que se ha aparecido en dos o tres ocasiones, ¿no?, y que está en el núcleo duro de la pregunta sobre el contrato social, que es el desvincular la protección social de la relación jurídica que sustenta la relación económica de las personas, es relevante. Y creo que es la discusión de fondo que tenemos planteados. De hecho, todas las reformas que se han hecho en los últimos años en el régimen de trabajadores autónomos han tendido a buscar la equiparación de la protección social de los autónomos a los trabajadores del régimen general. Y en esa línea hemos agotado bastante las posibilidades de avance. Y quizás el esfuerzo que habrá que hacer en los próximos tiempos es que esa protección social sea con independencia de esa relación contractual que tengas con la empresa con la que estés económicamente vinculado. Ahí, yo creo que el debate en Francia es como muy sugerente y relevante. Y finalmente, la idea de la concertación. Los países que han tenido más éxito en abordar problemas económicos y sociales son países donde las partes interesadas en la discusión han sido capaces de alcanzar acuerdos sólidos que han durado años. Y por tanto, en este debate y en esta discusión, la apelación a la concertación va a ser imprescindible. Sin un acuerdo de empresas y de trabajadores en un sentido amplio, difícilmente vamos a tener marcos seguros, sólidos, que duren en el tiempo y que combinen la flexibilidad, la atracción de talento y de inversión con la vida digna que creo que todos aspiramos a poder desarrollar. Gracias a los cuatro y a los intervinientes. Sí, a los...